Estamos en un nuevo capítulo de Attorney Chronicles. Y venga, vamos a empezar el capítulo 2. Que le tengo ganas, a ver qué tal. La aventura de la irrompible banda de Lunar. Esto no es una historia de Sherlock Holmes. En la esquina de un pequeño y oscuro cuarto, Sons y yo esperamos conteniendo el aliento. Vino del ventilador un siseo, como si fuera un gruñido. Sí, esto es una historia. Es una historia de verdad de Sherlock. De repente, Sons entró en acción, apuntando furiosamente con su bastón. Lo ve, Wilson gritó. Su voz tensa reverberó en el aire. Levanté mi linterna y el cuarto empezó a verse lentamente. Sons estaba mirando intensamente a una esquina particular cuando empezó a susurrarme las últimas palabras de la víctima. La banda de lunares, creo que se traduce así, pero no estoy segura. Creo que esto es a lo que se refería Wilson. Enfrente de nosotros había una enorme... Adder es un tipo de serpiente, pero ahora no sé cuál. Con sus colmillos amenazantes. Era la más terrible banda de lunares que nunca había visto. ¡Vaya! No me esperaba que contaran una historia real de Sherlock aquí. En plan, sabía que Sherlock Holmes era un personaje, pero no que fueran a... ¡Oh! vale, a bordo del barco Buria. Vale. Vale, cinemática, a ver si puedo leerlo. Bueno, vamos a descubrir el misterio de los eventos de este curioso asesinato. Por favor, discúlpeme. La puerta estaba cerrada desde dentro cuando el hombre fue asesinado. No hay marcas que sugieran que ha sido manipulado. Así que parece ser un misterio de habitación cerrada. ¡Habla más despacio, por favor! En sus momentos finales, la víctima dejó un mensaje en el suelo. Casi seguro con la tinta de esta botella. Una palabra rusa. Así que la víctima era un hombre ruso. Y las letras están bien formadas por... Así que estaba bien consciente en ese momento. Esto es un escrito extraordinario. Y evidentemente no escrita con la misma mano que este mensaje. Deduzco que fue escrito por alguien diferente. ¿Qué es eso? ¿Luminol? Este sello de papel se puso antes del incidente. Por la víctima, diría yo. Bueno. ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién eres y qué crees que estás haciendo aquí? Nadie debería tocar antes de que llegue la policía. ¡Tenemos que esperar! Eso no será necesario. ¿Ves? En menos de 5 segundos desde ahora revelaré quién fue el asesino. ¡No seas absurdo! Esto es asesinato y es un asesinato a puerta cerrada. Sí, la puerta cerrada, pero este misterio es fácil. ¿No te refieres a que el culpable está aquí? ¿Quién eres? ¿Y de dónde vienes? Soy un detective de Gran Bretaña, el único del mundo. Sherlock Holmes. ¿Habrás oído hablar de mí? Vale. Por favor, que se haya terminado la cinemática. Quiero texto que pueda leer tranquilamente. Oh, mi cabeza. Vale, bien, ya puedo parar. Menos mal. Creo que lo traduje todo más o menos. Espero. Vale, voy a pillar el traductor a ver qué era Throbbing. Y podemos seguir tranquilamente. Me cae bien el Sherlock. Throbbing. Vale, mi cabeza está palpitando. ¿Qué está pasando? Algo no está bien aquí. Se huele problemas. Espera. Yo no me puedo mover. ¡Otra vez! ¡Ah, pero qué! ¿Por qué estoy esposado? Así que te despiertas ahora. Hemos tenido que sacarte del guardarropas. No, todavía no entiendo cómo no te despertaste.
De verdad eres un hombre frío. Tú... Ah, me encontraste entonces. Da, te encontramos. Y ahora debes pagar, criminal. ¿Me van a acusar en todos los capítulos de asesinato? ¿Cuánto tiempo te estabas escondiendo en ese pequeño guardarropas, eh? Ah, lo siento. ¿Pero qué hacías ahí, Ryunosuke? Uy, el ratón. Ahora que te han encontrado, es hora de admitir tus crímenes. A no ser que quieras saber cómo de frío es el océano. No, no, te lo diré todo. Solo hay algo que me gustaría saber de ti. Ese no es. Ah, es la chica. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te llevaste su vida? Señorita Susato. Espera, ¿qué acabas de decir? ¿Llevarme su vida? ¿Dónde está? ¿Dónde está Kazuma? ¡Hostia! Pero... ¡Ah! ¿Pretendes no saberlo? Eres un lobo con piel de cordero. Eres el asesino, no intentes hacer excusas. ¿Han matado a Kazuma? ¡No! ¿Por qué? ¿Qué? Kazuma-sama. El cuerpo de Kazuma-sama fue descubierto hace no mucho. Aquí. En este... A ver, porque cabin... Estoy casi segura de que no es cabina. Que había otra palabra. Camarote, puede ser. Cabin... Camarote, sí. Aquí, en este camarote. Que estaba cerrado desde dentro. ¿Su cuerpo? Por favor. No intentes decirnos que estabas, que hiciste todo esto mientras dormías. ¿Kazuma está muerto? Pero... ¡no puede ser! Y estas esposas... ¿No creeréis que yo...? Tengo que saberlo. ¿Por qué te llevaste la vida de Kazuma-sama? ¡Respóndeme, por favor! No. ¡No! Vale, no me esperaba que... Pero, ¿y qué era lo que quería decirme? Porque él quería decirme algo en el capítulo anterior, ¿no? Kazuma. Solo hace 2 semanas. ¿Estás seguro sobre esto? ¿No nos meteremos en problemas? ¿No parece... ¿No te parece divertido ser un polizón? Además, ¿cómo más vas a... ¿Cómo vas a venir a Inglaterra si no conmigo a estudiar? A ver, que esta expresión... It was... Es que se traduce como era algo más, pero no es exactamente así. Bueno, era algo más cuando trajeron tu equipaje aquí antes. Ese, el modo en el que ese tripulante ruso simplemente tiró tu maleta al suelo. Pensé que iba a morir. O sea, que me colé en la maleta de este señor para venir con él a estudiar al extranjero, pero... ¿Por qué? O sea, porque... No. Bueno, supongo que como acababan de abrir, no sería tan fácil pillar un pasaje, pero... Sí, aún no lo puedo creer. Realmente no pensé que pudieras encajar dentro de mi maleta. Debes ser incluso menos hombre de lo que pareces. Honestamente pensé que me rompería todos los huesos. Bueno, ostras. Bueno, faltan 50 días para... No, sí. Sí, no son 15, son 50, madre mía. 50 días hasta que lleguemos a Gran Bretaña. Pero si te quedas dentro de mi camarote, no creo que nadie te descubra. ¿Va a estar 50 días encerrado en un camarote? ¿Entendí algo más? Ahí ponía 50, 50 es 50, ¿no? Tanto se tarda. Bueno, es en barco.
en barco desde Japón hasta Gran Bretaña, la verdad es que es un trecho grande. Ay, espero que no. Tengo el presentimiento de que esos rusos no serían muy permisivos con un polizón. Son unos tipos duros, eso tenlo por seguro. Lo que quiero saber es, ¿por qué tenemos que mantenerlo en secreto de la señorita? Por nuestra querida asistente judicial Mikotoba, ¿te refieres? De tu amiga cercana, para ser más exactos. Podemos confiar en ella, ¿no? No creo que me delate. No, pero si sabe lo que hemos hecho, eso lo haría, la haría culpable. La haría cómplice, entiendo. Es mejor que solo tú y yo sepamos sobre esto. Supongo. De todos modos, ya casi es hora de que vengan a limpiar el camarote. Sé que está lleno de cosas, pero mejor métete ahí dentro, creo. No será por mucho tiempo. Y de todos modos, comparado con esconderte dentro de mi maleta, será fácil. Sí, pero ¿qué pasa si el tripulante decide abrir el guardarropa por alguna razón? Yo estaré ahí. Deja de preocuparte. ¿Sabes qué? ¿Por qué no escribes simplemente no abrir o algo así en esta pieza de papel? ¿Qué? Entonces, yo puedo pegarla en el guardarropa una vez esté dentro. Espérate, si eso pasó hace 2 semanas y no se había despegado el papelito. Rinosuke lleva 2 semanas ahí dentro sin comer. Sin comer ni beber, no tiene sentido. No sé. Solo hemos estado a la mar unos 15 días. ¿Cómo puede haber pasado esto? Se suponía que íbamos en esta aventura a Inglaterra juntos. Te dejamos en el siguiente puerto. Quédate callado hasta entonces. No te metas más en problemas. Asesino. No soy un asesino. Da, lo has dicho antes. Dijiste que lo admitías todo sobre tus crímenes. No, eso no es cierto. Quiero decir, sí, me metí de polizón en este barco, pero ¿asesinar a mi mejor amigo? Nadie más pudo haberlo hecho. Admite la verdad. Susato-san. Por favor, dime qué pasó. Tengo que saberlo. Muy bien. Pero hay algo que me gustaría preguntarte también. Oh, esos ojos. Parece que está lista para destruirme. Esta pesadilla se vuelve peor cada minuto. Supongo que todo lo que puedo hacer es intentar encontrar qué pasó. Él realmente ha sido asesinado, ¿no? Esto no es un sueño, ¿verdad? ¿Y estas esposas creen que yo lo hice? ¿Creen que soy el asesino de Kazuma? Cuando lo encontraron, el camarote estaba cerrado desde dentro. ¿A qué te refieres? No hay acceso al camarote vía ninguna ventana. Y el cerrojo de la puerta no se podía abrir desde fuera. En otras palabras, después del crimen, el culpable no pudo haber escapado de estas 4 paredes. ¿Qué? O por decirlo de otro modo, el culpable solamente pudo haber sido alguien dentro de este camarote. ¿O tienes otra explicación? Eso es imposible. ¿Cómo murió entonces? ¿Qué pasó? ¿Todavía vas a negar que lo hiciste? ¿Incluso con estas circunstancias? Por favor, Susato-san, tienes que decírmelo. La causa de la muerte todavía está por determinar. ¿No saben cómo murió? El doctor del barco está examinando el cuerpo, pero por supuesto que no tiene ninguna experiencia de análisis post-mortem.
No, supongo que no deberíamos saber nada hasta que un experto haya sido consultado en nuestro siguiente puerto. Así que eso significa que no hay signos externos de heridas, ¿verdad? Eso es cierto, sí. ¿Habrá muerto por, en plan, alguna enfermedad o algo? Sobre el incidente. ¿Alguien me puede decir qué pasó en este camarote? No lo entiendo. ¿Por qué alguien querría matar a Kazuma? Eso es algo de lo que tú sabes... cuya respuesta es... Esa respuesta la sabes tú más que nadie. Por favor, digas lo que digas. Estabas aquí en el camarote después de todo. Bueno, sí, lo estaba, pero... Él siempre se despertaba antes de mediodía y... entrenaba... y lo primero que hacía por la mañana era entrenar. Dawn, no sé si es mediodía o amanecer. Creo que es amanecer, ¿verdad? Sí, se despertaba antes del amanecer y hacía su entrenamiento, vale. Estaba esperando fuera de su camarote, como he hecho todos estos días. Pero si Susato puede entrar... ¿Por qué yo no? O sea, ella la dejaron subir al barco. A lo mejor es que era su acompañante o algo. Pero esta mañana no vino. Pude sentir que no lo haría. Eso significa que ya estaba muerto cuando Susato-san llegó a la puerta de su camarote. Toqué la puerta, pero no hubo respuesta. Entonces empecé a preocuparme, así que fui a buscar a un miembro de la tripulación. El miembro de la tripulación forzó la puerta y cuando entramos... Ahí estaba Kazuma-sama, tirado en el suelo. ¿Esas son letras rusas? ¿No serán números? De hecho, si me fijo bien... Podrían ser números que luego fueron pintados por encima, ¿no? Para, por ejemplo, podría ser 1, 4, 1... 1... ese último, el cuarto a lo mejor está muy cogido por los pelos. Porque sería 1, 4, 1, 1, 1, 1, demasiados 1, 0, 1. Y no sé. Bueno, ya lo iremos descubriendo. Pero me da a mí que ese mensaje fue escrito por encima. Porque si os fijáis en la E del medio, el palo está como muy recto y los otros tres están como emborronaditos. Y la cinta blanca aquí muestra exactamente dónde se encontró, supongo. No tenía ni idea de que algo así había pasado. Yo debí de haber estado dormido en el guardarropa. Desearía que ese no fuera el caso, pero eso es muy difícil de creer. Es todo muy difícil de creer para mí también, confía en mí. Ahora que te he dicho todo lo que sé, es mi turno de preguntarte algo. Sí, de acuerdo. Ah, mi cabeza se siente tan pesada. Todavía está palpitando un montón. ¿Por qué estás en este barco, Naruhodo-san? Dijiste algo antes de ser un polizón, ¿no es así? Ah, sí, me temo que eso es cierto. Hace 2 semanas que dejamos Japón ya y he estado encerrado en esta cabina todo el rato. No tenía ni idea. Pero ¿cómo pudiste haber ocupado el camarote de Kazuma-sama sin que él se diera cuenta? No, eso podría haber sido imposible, Clara. No, espera, este es Rinosuke. Eso hubiera sido imposible.
Sí, por supuesto. Kazuma me invitó. Quería que fuéramos a Inglaterra juntos. ¿Te lo pidió? Pero, ¿por qué? Me temo que no sé la razón. No lo entiendo. Kazuma, ¿por qué quieres esto? ¿Cuál es la verdadera razón? ¿Por qué llegar hasta tal punto de meterme como polizón para ir a Inglaterra contigo? Es una idea que ha estado en mi mente desde el fin de aquel increíble juicio. Creo que te lo dije, ¿no? Que estabas destinado a convertirte en un abogado. Bueno, sí, dijiste eso, pero no pensé que estabas hablando en serio. Tienes un talento para ello, puedo asegurártelo. Pero nunca pensé sobre convertirme en un abogado. Bueno, eso es algo que puedes decidir. Londres está a la cabeza del desarrollo cultural, el centro del mundo en muchos, de muchas maneras. No puede hacerte daño ver un sitio tan importante con tus propios ojos, ¿no? Bueno, no, definitivamente no. Pero a nivel personal, si te convirtieras en un abogado, entonces... ¿Entonces qué? Nada, olvídalo. Kazuma-sama siempre estaba diciendo lo mismo. Que quería cambiar el sistema legal de Japón. Tal vez pensó que podría hacer eso contigo. Sí, tal vez. Pero algo todavía me molesta un poco. La mirada que tenía en ese momento era más oscura de lo que la había visto nunca. Susato-san, siento que lo hayamos mantenido en secreto. El estar yo de polizón, me refiero. Si conozco a Kazuma-sama, supongo que estaba intentando protegerme para evitar que me ser culpable por ser cómplice. Sí, exactamente es eso, sí. Palabra a palabra, de hecho. Si tú no eres el culpable, entonces dime. ¿Qué pasó la noche pasada en este camarote? Bueno, la cosa es que... no me acuerdo. Kazuma me trajo algo para comer, como siempre hacía. Ah, vale, entonces no ha estado sin comer, menos mal. Y entonces me metí dentro de este guardarropa, como siempre hice. Después de eso yo... ¿Te dormiste? Kazuma planeaba ya morirse. A lo mejor se mató de alguna forma, o sabía que él iba a morir. ¿Pero por qué lo dejó dormido aquí dentro? No lo entiendo, porque entonces lo acusarían. Bueno, sí. Tan profundamente que ni siquiera te moviste cuando Kazuma fue asesinado. Bueno, sí. Sé que suena increíble, de verdad, lo sé, pero es la verdad. Si me hubiera despertado, entonces tal vez no estaría en esta situación. Y por alguna razón mi cabeza todavía palpita como... mucho. ¿De verdad? ¿Pasa algo? No, es... Por favor, olvídalo. Susato-san, tienes que creerme, no lo hice. Yo, no quiero dudar de ti. Pero el problema es que no hay nadie más que pudo haberlo hecho. Uf. Sí, el propio Kazuma. Kazuma, no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Oh, no puedo más.
No intentes ir a ningún lado. Eres el perpetrador de este crimen. No puedes irte. No puedo permitirlo. Lo siento. Pero Kazuma fue asesinado delante de mis narices. Y no hice nada para pararlo. Y ahora se supone que solamente me quedo aquí sentado con mis manos atadas mientras quien quiera que lo hizo camina por ahí libremente. No, no puedo permitir que eso pase. Bueno, entonces, ¿qué propones? Voy a investigar. Voy a encontrar exactamente qué pasó aquí. Voy a encontrar a quien se llevó la vida de Kazuma. Y por qué y cómo lo hizo. Así que lo siento. Pero vas a tener que disculparme. ¡Hiya! Eso fue un takedown, ¿qué era? A ver. Derribo. Eso fue un derribo, Susato. ¿Susato qué? ¿Qué arte marcial es eso? Voy a necesitar que lo pruebes. Perdón, ¿probar el qué? Sí, tu inocencia. Necesito pruebas. Pero, ¿cómo se supone que...? ¿Ya te has olvidado? Lo que conseguiste hace unas semanas. Te defendiste tú mismo en un tribunal de justicia. Ah, ya veo. Está esperando que presente pruebas concluyentes. Tengo que hacer que Susato-san me crea. Tengo que enseñarle pruebas ahora que... para probar que no soy culpable de este terrible crimen. El sello, por supuesto. Dime, cuando me descubrieron dentro del guardarropa, ¿estaba esta pieza de papel puesta en las puertas? Oh, sí, sí lo estaba. Lo recuerdo claramente. Eso pensaba yo. Kazuma siempre lo ponía ahí cuando me iba a dormir. Solo en caso de que algún miembro de la tripulación decidiera mirar dentro. Así que naturalmente hizo lo mismo esa noche. ¡Ah! ¡Sí, por supuesto! El caballero que te descubrió quitó este signo de las puertas antes de abrirlas. Pero si yo realmente fuera el culpable, no podría haber vuelto dentro del guardarropas y pegado ese sello fuera de las puertas yo solo. Sí, eso es cierto. Eso es porque estaba entre las dos puertas, ¿no? No estaba solo en una, sino que estaba pegado ahí cruzando las dos puertas. En otras palabras, es imposible que yo matara a Kazuma. Bueno, incluso aunque estés tirado sin remedio en el suelo, puedo ver por qué Kazuma-sama esperaba tanto de ti. Gracias, Susato-san. Ahora, por favor, ¿crees que me ayudarías a levantarme? Bueno, a la luz de esa nueva evidencia, no veo ninguna razón por la que debería detenerte de investigar aquí, al menos. Gracias, así que por fin me crees. Lo siento, no. ¿Qué? No estoy segura todavía. No puedo tachar la posibilidad de que usaste algún tipo de truco para poner el signo de vuelta en la posición en la que estaba. ¿Qué cree que soy un mago? Por ahora, te sugiero investigar el a fondo aquí. Haré lo mismo. Vale, vamos a trabajar, Susato-san. Por favor, no me malinterpretes. Todavía tengo mis dudas. Oh. Te estaré observando para estar segura de que no hagas nada que pueda manipular la escena del crimen. No quiero que uses tus trucos para destruir evidencia, por ejemplo. Sí. Bueno, de todos modos, debería empezar a investigar aquí. Examinar todo lo que pueda. Kazuma, juro que vengaré tu muerte.
¡Jo, Kazuma! Vale, entonces... No me puedo mover. Estoy esposado y bajo arresto por la tripulación. Sin mencionar que Susato-san no para de mirarme. Creo que es justo decir que estoy encerrado en este gabinete, por ahora al menos. Debería enfocarme en investigar aquí para ver qué puedo encontrar. ¿Puedo enseñar cosas? Oh. Ah, el símbolo de la Universidad Yumei. Todos los estudiantes llevan este pin con orgullo. A ver, entonces, ¿qué estudiaba? Porque las universidades se supone que son... Bueno, no sé cómo serían en la antigüedad, pero ahora son especializadas. Y dijo que no planeaba convertirse en abogado, así que no estaba estudiando abogacía. No sé, a lo mejor estaba estudiando la ley también, pero para convertirse en juez o algo así. Es gracioso, pero la mayor parte de los emblemas son redondos o rectangulares. Me gusta este diseño picudo, incluso aunque no tenga sentido. Aún así, causa problemas. Muchos estudiantes acaban cortándose los dedos con sus medallas. Quizás fue la idea de uno de los fundadores. Un pin... A ver, no sé cómo poder traducir Sharp Mind para que mache lo de... afilado. Un pin afilado para una mente afilada o algo así. ¿Y este número? Mi número personal de estudiante está en el reverso. Tiene 6. Si lo que escribió en el suelo eran 6 caracteres, puede ser que haya escrito el número de un estudiante. Y que sea un estudiante el asesino. Aunque hay más estudiantes de la Academia Yumei aquí. Porque eso explicaría por qué hay tantos unos y cosas así. Al menos este tiene un montón de ceros. Si pierdes tu pin, no te aceptarán como un estudiante en la Universidad Yumei. You may not come in, dicen. You may, no debes entrar. Es un juego de palabras de... Oh, Dios mío. Por supuesto, puedes... conseguir un nuevo pin si le dices tu número. Yo ya he perdido el mío 2 veces, pero todavía no conozco mi... No me sé de memoria mi número de estudiante. Están nombrando mucho el número de estudiante, ¿eh? Yo creo que al final va a ser algo. Siempre me digo a mí mismo, no debería olvidar escribirlo en algún lado, pero me olvido de no olvidarme de eso. Espérate un momento... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, no, son 8. Ah, qué pena. A no ser que le hayan añadido letras. Estoy yo ahí empeñada en eso. Bueno, voy a presentarle esto. Susato-san, sobre esto. Lo siento, Naruhodo-san. Pero no tenemos tiempo que perder en nada más. Tenemos que encontrar pruebas. Parece estar muy seria. Muy, muy seria. Que me encanta esta chica. Vale, no le puedo presentar nada. Vale, vamos a buscar pruebas. No te preocupes tú. Bueno, espérate, ¿le puedo presentar perfiles? No tengo perfiles. Vale, a ver, números. Kazuma escribió esto antes de morir. Parece que está escrito con tinta. Debió de haber tirado el bote de tinta del escritorio cuando se cayó en el suelo. Entonces supongo que escribió este mensaje metiendo su dedo en la mancha. Son números. Mirad la última letra, es un 5. Se nota que se escribió por encima. La letra final, o sea, veis que está súper clarito, como para hacer un 5. Y luego como que alguien pintó por encima, y al pintar por encima, claro, está más oscuro, porque está más húmedo, porque se escribió después. Esos son números y alguien escribió por encima, pero... Todos no me cuadran con números, así que no sé.
Los últimos podrían ser 105. Luego la E, no sé, porque la E no está tan clara como el 5. La A, por ejemplo, la que está en el medio, la que es un triángulo, se escribió primero el piquito, o sea, la parte de arriba, y luego se escribió la de abajo. Pero eso pudo haberlo hecho él también. No sé. No sé. Pobre Kazuma-sama. No dudo que estaba sufriendo un dolor atroz. Es casi... ¡Ay! Leña, se me olvidó esta palabra, espera. Inaguantable, eso. Es casi inaguantable el imaginarlo. Supongo que estaba intentando dejar algún tipo de pista en sus momentos finales, ¿no? Lo siento, compañero, pero no puedo leer lo que pusiste. No creo que eso sea japonés, Naruhodo-san. ¿Qué? Entonces, ¿qué lenguaje es? Me duele admitirlo, pero no lo sé. No es ninguna letra extranjera con la que esté familiarizado. ¿Qué querrá significar? ¡Ah! ¿Qué será? Oh, eso no servirá. Oh, ¿qué pasa, Susato-san? Cuando examino cosas, siempre me encuentro tan enfocada que me olvido de mirar alrededor. Ah, sí, eso no está bien. Supongo que no eres tan tonto como yo en cuanto a eso, ¿verdad, Naruhodo-san? Vale. Pulsar la flechita. Ay, que me quedo sin voz. Estoy segura de que tendrás cuidado de mirar alrededor usando las flechas del mando, ¿verdad? Investiguemos todos los rincones de este camarote. Sí, vamos a hacerlo. Supongo que mi campo de visión ha sido bastante pequeño hasta ahora. Ay, me gusta que salga una marquita sobre lo que ya investigué. ¿Qué crees que es esto? Parece una pieza rota de cubertería. Bueno, de porcelana, de... A ver, glassware. ¿Qué es exactamente? Cristalería, ¿vale? Sea lo que fuera, parece que se ha roto en dos mitades. El cristal es de un color muy bonito. Parece como... Netsuke Fastener. Esto no sé si tiene traducción, ¿eh? No. Parece como un pequeño broche Netsuke de un kimono. Estoy seguro de que eso no suena como Kazuma. No llevaría algo tan mono con él, ¿verdad? Y la marca al lado, ¿qué será? Tiene como un... A ver, ¿qué era Hue? Tiene como un matiz... color ladrillo, no sé qué color será, pero... Sí, tienes razón, es el color del ladrillo, ¿no? Aunque no veo nada del mismo color aquí en el camarote. Porque está todo tirado. Es lo primero que me di cuenta cuando se despertaron. Que en plan, esto está aquí tirado. Esto también. Los libros se han caído de la estantería, mira. Todos están del mismo modo. ¿Y qué es esto? ¿Una estatua de algún dios del mar? Aunque también se ha caído. Sí, es casi como si la estantería hubiera sido sacudida y todo se hubiera movido a la vez. Me pregunto si... Tal vez fue Kazuma-sama haciendo su entrenamiento de espada mañanero, tal vez. Yo lo dudo seriamente.
Entonces, tal vez... ¿Fuiste tú, Naruhodo-san? En un arranque de ira. No me habría molestado en dejar el guardarropa para simplemente trastear con un par de libros y una estatua. ¿Podrían estar... ¿Podría el hecho de que estas cosas se hayan tirado tener algo que ver con el caso? Bueno, lo pondré todo recto de nuevo. No me gusta ver un desastre. No, espera, este es Susato. Bueno, Susato, no lo muevas. Estás tempereando con la escena del crimen. ¡Susato! ¿Nadie le va a decir nada? ¿Y cómo sabes que estaba puesto así? ¡Jope! Ya lo fastidiaste. He investigado bastante, pero no puedo encontrar nada fuera de lugar. Ah, vale. Ah, es verdad, que es cuando se pone así. Vale. Estas son las normas para viajar al extranjero en el SS Buria. Es una lista de peticiones del capitán a todos los pasajeros a bordo. Los pasajeros no deben mantener encima armas o objetos peligrosos en sus camarotes. Las mascotas también están prohibidas. Pero, ¿este señor tenía una espada? ¿Qué? ¿Por qué me miras a mí? Oh, perdona. Solo estaba pensando. ¿Eres un objeto peligroso o una mascota? No puedo decidirme. Bueno, una cosa... estoy seguro de una cosa. De cualquier modo, no se suponía que estuviera aquí. Esa es la preciada espada de Kazuma-sama. Nunca iba a ninguna parte sin ella. Sí, siempre decía que la katana de un hombre japonés era su arma. Creo que tuvo que trabajar muy duro para convencer al gobierno de dejarle llevar esta espada en este viaje. Supongo que eso muestra cómo de importante era para él. Y ahora se ha ido. Pero no estoy listo para dejar ir a su espíritu. Todavía no. Esa fue mi cena de anoche. Un pollo asado. Sabía bastante bien. Sí, era delicioso, ¿verdad? Pero... ¿te lo comiste en el suelo? No soy un perro, Susato-san. Me lo comí en la mesa, por supuesto. Lo que me lleva a la pregunta de cómo acabó el plato en el suelo. Pero Kazuma-sama no le gustaba el pollo, ¿no? No, eso es verdad. Así que él no lo tocó. Lo que significa que más para mí. ¡Oh, no! ¡Eso significa! ¿El pobre Kazuma-sama pasó su última noche con un estómago vacío? ¡Es tan horrible! Oh, ahora de repente me siento culpable y me duele el estómago. No hay nada en esta mesa. El plato y la cubertería se cayeron al suelo por alguna razón. Sí, es extraño. La última noche, cuando me fui a dormir, estaba segura de que todo estaba ahí. No, espera un momento. ¿Qué pasa? Es gracioso. Parece que no recuerdo nada de lo que pasó después de cenar. Así que tal vez eres responsable de lo que le pasó a Kazuma-sama. No, no, no. Ay, que me muero. ¿Quién me drogó? Espera, ¿querían drogar a Kazuma? Él no tomó pollo porque no le gustaba. Entonces le pusieron algún tipo de somnífero en el pollo. Se lo pusieron para drogarlo y matarlo más fácilmente. Por eso me quedé yo dormido. ¿Porque me lo comí yo? ¡Oh! ¿Quién quería entonces matar a Kazuma? Seiji, la palabra japonesa para justicia. El pincel... los trazos de pincel son rectos y verdaderos, justo como Kazuma. Sí, su caligrafía siempre fue un reflejo de su corazón. Aún así, ¿tú realmente puedes mirar a esos caracteres sin sentir culpa, sabiendo quién los dibujó? ¡Por supuesto que puedo! Quiero decir, soy inocente, así que ¿por qué debería...? ¿Incluso aunque te metieras de polizón en este barco? Vas a sacar eso ahora, ¿no? No puedo ganar. (Risa)
Tal vez debería ver qué... ¿Qué tiene que decir este señor de la escena del crimen? Discúlpeme. ¿Qué? Me estaba preguntando cómo va todo, la investigación, me refiero. Mi abuela me dijo que la gente japonesa no hace bromas, pero no es cierto, por lo que veo. ¿Perdón? ¿El criminal preguntando a un investigador por información sobre su crimen? Muy gracioso. No se supone que fuera una broma. Parece que él tampoco se está riendo. Está convencido de que eres culpable. Tal vez tenga información útil. Tengo que seguir intentándolo. Así que, la noche pasada... ¿Notó algo fuera de lo común? ¡Niet! ¡Por supuesto que no! Ahora de vuelta a la esquina y quédate callado. Ya no te digo más. Estaba mirando, tienen todos plaquitas con los nombres. A lo mejor fue alguien de la tripulación y ese es el nombre de alguien. ¿He tocado una fibra sensible? Solo por un minuto parecía un poco... un poco alterado. ¿Es verdad? A lo mejor sí que notó algo fuera de lo común. Necesito el psico candado. Susato, ¿tendrás un magatama por algún casual? Cuando fui a buscar ayuda y forzó la puerta el hombre de la tripulación... Ese cerrojo estaba cerrado. Es un cerrojo pequeño y no es bastante duro. Y simplemente con moverlo hacia un lado se abre y se cierra. Pero aún así, con la puerta... ¿Bolted? ¿Qué es exactamente? A ver... Atornillada. Vale. Con la puerta atornillada no habría forma de entrar o salir de la cabina. Del camarote. Eso tenlo por seguro. O sea, básicamente que estaba el cerrojo puesto... Estaba el... ¿Cómo se le llama esta cosa? La cosa esta rectangular estaba pasada y estaba el cerrojo puesto, básicamente. Ahora entiendo por qué todo el mundo sospecha de mí. Cuando me miras y siento que me tenso todo y me da un escalofrío por la espalda. Recuerdo releer una vez en una novela detectivesca que el culpable usó una aguja y un hilo para dibujar un... sí, para abrir un cerrojo desde fuera de la habitación. Para cerrar un cerrojo desde fuera de la habitación en una situación así. Sí, eso es un truco inteligente, ¿no es así? Soy una gran lectora de historias de detectives. Pero la puerta de este camarote y su marco están hechos de metal y están cerrados perfectamente. No habría posibilidad de usar esa aguja y ese hilo aquí. Lo siento. Cuando me mira así, siento agujas por todo mi cuerpo. Eso es una maleta bastante grande, ¿no? Sí, lleva un montón de recuerdos de mí. Para mí. ¿Recuerdos? ¿A qué te refieres? Bueno, así es como me metí en este barco. Me trajeron dentro de esa maleta. Ah, sí. Veo que dice poner este lado arriba en japonés. Dicho esto, debería de haberme dado cuenta de que los tripulantes extranjeros no serían capaces de leer. Estaban dándome vueltas todo el rato y después me tiraron al suelo. Oh, Dios. Ser un polizón no es tan romántico como suena. Bueno, fue menos doloroso que un derribo Susato. Aquí es donde el querido Kazuma-sama se sentaba cuando escribía. Diario de Londres. Pobre Kazuma, ni siquiera llegó a su destino. Parece que la última entrada está incompleta. Lo que significa... ¿Qué? ¿Estaba escribiéndolo cuando ocurrió el incidente?
A ver qué dice. Podría ser una prueba. ¡Ay-ya! Eso es imposible. ¿Qué? Kazuma-sama pudo haber dejado este mundo, pero no debes leer sus... sus pensamientos privados. Pero, ¿y si es algo importante? ¿Algo relevante al caso? Vale, vale, no lo leeré. ¡Jo, pero! Pobre Kazuma-sama. No me gusta cotillear en las cosas de los demás tampoco. Pero en este caso, ¿no es la necesidad de pruebas más importante? Vale, pues nada. Vale, todo aquí está bien explorado. Pues vamos para allá. Hace 2 semanas desde que salimos desde Japón. ¿Realmente has estado viviendo en ese guardarropas todo el tiempo, Naruhodo-san? Creo que viviendo no es la descripción adecuada. Oh, no, supongo que no. Aunque debió de haber sido emocionante hacer este viaje, como... hacer este viaje en secreto. El problema era que nunca sabía cuándo vendría un miembro de la tripulación. Así que sí, básicamente tenía que vivir en el guardarropas. Y la última noche no fue una excepción. Pero por eso no tenías ni idea de lo que estaba pasando fuera en el camarote. No, tristemente no. Creo que eso es una abertura de ventilación. Un hueco sobre el que aire fresco puede circular en el camarote. Yo estaba pensando, esto tiene mucho que ver con el caso este de Sherlock Holmes. El que mostraron al principio, el de la serpiente. Porque también tenía lugar en un camarote, creo, si no recuerdo mal. Puede que esté recordando mal porque hace muchísimo desde que me leí ese caso. Y en el conducto de ventilación había una serpiente. Entonces, pudo haberse usado algún tipo de truco desde el conducto de ventilación, ¿no? Si no para matar a alguien, para cerrar la puerta al menos. ¿No es un poco raro? ¿A qué te refieres? Bueno, este conducto de ventilación, si eso es lo que es, parece que estuviera conectado con el gabinete de al lado. Sí, eso parece. Tienes razón. Pero si su propósito es permitir que entre el aire fresco, debería estar conectado con el exterior. Eso es cierto. Tal vez es para que la lluvia no entre cuando la mar está brava o algo así. Supongo, tal vez es eso. ¿Qué? ¿Quién es ese? ¿No estaba ahí hace un minuto? Parece que es europeo. ¡Oh! ¿Cómo? También te has dado cuenta, ¿no? No tengo ni idea de quién es ni de cómo entró, pero se ve sospechoso y alto. ¡Sospechosamente alto! Naruhodo-san, no me digas. ¿Realmente no sabes quién es? Bueno, no. No tengo ningún amigo extranjero ni conocidos allá. No parece un miembro de la tripulación tampoco. Hay algo muy inusual acerca de él. Y está investigando el escritorio de Kazuma. O solo está jugando con él. No puedo discernirlo. Bueno, en ese caso, vamos a hablar con él. ¿Solo me lo estoy imaginando o Susato-san parece que está incontrolablemente emocionada? Por cierto, puede que ya te hayas dado cuenta, pero solo en caso de que no. Si pulsas en la gente cuando está en la cruceta, puedes hablar con ellos. Vale. Miraré a ese... a ese caballero sospechosamente alto y veré qué tiene que decir. Oh, por favor, hazlo. Vale. Pero creo, no quiero dejarlo aquí, pero me estoy quedando sin tiempo. Que tengo que grabar otro capítulo de otra cosita porque mañana no voy a poder grabar y me estoy quedando sin vídeos.
Y ya llega la hora, así que lo vamos a dejar por aquí. Y seguimos investigando en el siguiente vídeo. Tengo muchísimas ganas de hablar con Herlock. A ver qué tiene que decirme. Pero nada, esto está interesante. Tengo muchas ganas de seguir investigándolo. No voy a leer los comentarios, sorry. Porque ya hay un montón de cosas que podrían... Yo, seguramente os ponéis a investigar por vuestra cuenta y tal, ¿no? A ver qué pudo ser. Y a lo mejor hay gente que lo pone en los comentarios y yo quiero sacar las cosas por mi cuenta, ¿sabéis? Entonces, perdón si no leo. Y cuidado a los que no queráis spoilearos por si hay algo en los comentarios. Pero eso, me voy, que tengo que grabar otras cositas y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.